Conducir en aparente estado de ebriedad dejó como resultado al conductor de una camioneta en estado delicado de salud luego que impactara contra un árbol de chilamate en el barrio Quintanina de Managua. Tairis Guerrero nos amplía. La noche de este domingo se originó un accidente de tránsito en el que una camioneta conducida por Roberto Mairena impactara contra un árbol de chilamate, llevándose la peor parte de su esposa que venía de copiloto. En el vehículo venían 5 pasajeros, incluidos una niña, de los cuales 2 se dieron a la fuga. El hecho ocurrió de los semáforos de la Quintanina, 2 cuadras al lago. Ya había pegado, mira, en aquel palo de chilamate, cuando ya se paró y la camioneta nada más, y sacaron a la muchacha ahí. En realidad, yo mire que salieron de allá, estaba viendo yo, y otras 2 personas la ayudaron a sacarla, ya, pero los otros 2 agarraron para allá. Sí, parece que se fueron, pero el señor es el responsable por la camioneta. Según testigos, el vehículo se desplazaba en una aparente velocidad moderada, pero por el tiempo lluvioso y el supuesto estado de ebriedad del conductor, no se percató del árbol. Los 2 andan tomados. ¿Los 2 quién? El chofer y la muchacha andan tomadas, pero sí fue que impactaron en el palo, pero el brother anda tomado. Se presumen que eran 4 o 5 con la niña. Otros 2 se cruzaron la calle y se fueron. En el suceso se hicieron presentes miembros del cuerpo médico para brindarles primeros auxilios a la lesionada y posteriormente trasladarla a un centro asistencial más cercano. Para Acción 10, Tairis Guerrero.